El pasado 26 de enero se honró mundialmente al pescador como un homenaje a todos los hombres y mujeres que se dedican a la pesca, así como también a los aficionados y a los pequeños pescadores de ríos o lagos que hacen de la pesca un modo de subsistencia. El día de trabajo de un pescador inicia por tempranas horas de la madrugada. Muchas veces no se alimentan bien y rápidamente se dirigen con su bote hasta una parte del mar para obtener una posición estratégica de pesca. Y es que, lamentablemente, la labor es tan arriesgada que no todos vuelven cuando salen a pescar, ya que a veces la marea es alta y agresiva. En nuestro país, este tipo de trabajo fue golpeado por la COVID-19 y por el derrame del petróleo. Sin embargo, las autoridades están estableciendo medidas para impulsarlo, como la Feria Gastronómica de Chorrillos, realizada el año pasado, que tuvo como finalidad promover el emprendimiento de estos trabajadores y comerciantes que se sitúan en el muelle del distrito. Reconocer y valorar la importancia de esta profesión es esencial para apoyar no solamente a los pescadores, sino también para salvaguardar los recursos marinos y garantizar un equilibrio sostenible entre la humanidad y el océano. Les cuento que por segundo año consecutivo se realizó el concurso mundial y nacional de marinera. Este concurso organizado por el Club Libertad y también con el respaldo del Ministerio de Cultura, donde realmente han participado en esta oportunidad, dicen, más de 1.600 parejas entre niños y mayores de 70 años en las diferentes categorías. El Coliseo Miguel Grau estuvo repleto durante esta semana que han sido las eliminatorias. Nosotros estuvimos ahí, por supuesto, sí vamos a compartir con usted imágenes y entrevistas con varios grupos. Estuvimos con la categoría oro, también con la categoría infantil, y pudimos realmente visualizar la belleza, ese garbo que tiene cada una de las parejas. Yo no sé cómo le va a hacer los miembros del jurado, ¿no?, para poder deliberar y elegir en esa oportunidad que justo hoy domingo se está realizando, ¿no?, para ver quiénes son los ganadores en las diferentes categorías que tiene este maravilloso concurso con esta danza de marinera norteña que nos representa tanto. Comparto con ustedes las imágenes. Muy bien, llegamos al Gran Coliseo Miguel Grau del Callao, donde por segundo año consecutivo se estará y realizará el Gran Concurso Internacional de Marinera Norteña. La verdad que hay una infinidad de categorías y de participantes. Vamos a disfrutar con esta marinera que solo la escuchamos nos hace mover los pies. Así que acompáñenme. Sino que es campeón de varias categorías. Hola, Marco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Cuéntanos, por favor, un poquito de esa trayectoria maravillosa a través de la danza, ¿cómo es la marinera? En realidad es una cosa apasionante. El que le gusta y ama a la marinera, como todos nosotros y como todos los que están aquí en el mundial, es una cosa especial. Escuchando un redoble o la música, ya los pies se mueven. Pero bueno, eso es de años ya. Años que vengo cultivando este arte, que es nuestra marinera, nuestro baile bandera. Y bien, ahora estamos con la escuela Roberto Lamas, justamente con Roberto. Y por supuesto con uno de sus grandes y los que acaban de ser uno de los ya seleccionados para la siguiente presentación. Bueno, ante todo, buenas tardes. Bueno, Lorenzo es un joven muy, muy empeñoso, muy alegre, que disfruta sus ensayos y ahorita está luchando uno de sus sueños, ¿no? Estoy muy contento, muy feliz de ver que Lorenzo haya pasado a la siguiente etapa, que es la etapa de la semifinal. Lorencito, cuéntame, ¿a qué categoría estás participando en esta oportunidad? Bueno, estoy participando en la categoría infantil en esta oportunidad y este es mi último año, porque el año que viene yo paso ya a la categoría junior. ¿Qué sientes cuando estás en la pista de baile? Bueno, siento mucha emoción, adrenalina, porque no puedes ver, o sea, toda la gente
en el momento que tú sales a la pista, piensas de que toda la gente te hace barra y eso te cautiva mucho. Simplemente a lo que estén viendo, ya si no bailen, de que hagan lo que les gusta hacer. En mi caso, que es la marinera. Y a todos lo que les gusta hacer, háganlo, porque es lo que les va a dar alegría en su vida. Gracias. Qué bonita reflexión y qué bonito mensaje. No te muevas, volvemos aquí en Galería del Sal. Nos encontramos con la señora Blanca Ramírez desde la ciudad de Trujillo, pero ahora vivo en Lima. Señora Blanca, bienvenida al programa. Qué maravilla, la felicito con esa entrega y el baile tan hermoso como es nuestra marinera. Así es, esta es una danza peruana. A nivel mundial ya se ha extendido. Y estamos muy contentos, felices de poder participar en ella para que nuestro Perú se enriquezca cada día más con las danzas. Sí, y me encuentro con un ramillete de la categoría oro y por supuesto con la gran, con la profesora. Y realmente hay que darle muchos aplausos por preparar también a cada una de estas damas. Hola Marita. Hola, muchas gracias por la entrevista y acá me vine a estar acá con todas las chicas de oro de nuestro taller de danzas para la familia. Cuéntame un poquito, ¿cómo te ha tomado poder preparar a cada una de ellas? Porque cada una, me imagino que tiene un estilo diferente. Sí, mira, todas grandes amigas tienen también ya bastante tiempito en el taller. Y somos 15 seres, realmente de repente no he tenido el tiempo de ver a una por una en esta oportunidad. Pero todas en alguna oportunidad sí las he visto ya. La verdad que le doy gracias a Dios por haberme permitido, a pesar de que tengo operación en la rodilla, fractura de discos y todo, poder seguir bailando marinera porque es un arte maravilloso, un país hermoso. Yo soy de hija de padre chiquillano y madre de ascendencia trujillana, entonces me llevo en la sangre. ¿Cuándo te muevas? Dale vida a los años presenta Agenda Cultural. Bien, ahora me encuentro con Juliana. Juliana también tiene un emprendimiento y ella viene desde Piura. Juliana, cuéntanos un poquito. Buenas, un año más aquí participando del concurso mundial de marinera de Club Libertad. Nosotros somos desde Piura. Mi nombre es Juliana Castillo, dueña de Joyería Milaritos. Y bueno, mi hermana Milagros Castillo, que es dueña de Accesorios Milaritos. Ambos trabajamos y confeccionamos todo lo que son joyas de marinera en filigrana en plata. Todo de filigrana netamente de catacaos, contamos con fajas, accesorios para cabello, tocado, todo lo que son accesorios para marinera. Cuéntanos un poquito, me dices filigrana en plata y oro, qué maravilla y qué hermoso, eso sí que es malo. Filigrana en plata hecho por los mejores artesanos de catacaos, todo es plata, 9.50, y también tenemos el filigrana en plata bañada en oro, 18 filigranas. Qué hermoso, la verdad. Hecho con... La filigrana es la técnica de tejer finos hilos, sea en plata o en bronce. Esto también es el bronce. Esto también lo borda ahí a mano. ¡Wow! Son bordados tejidos a mano. Son los escapularios, eso sí lleva. Lo único que llevan los varones es esto, la faja y el saco. Pero para mujeres es más accesorio. Bueno, los invito a todos a que sigan participando de este gran festival del mundo de la marinera, porque todavía nos queda hasta el día domingo para seguir participando, invito al público. Cualquier número, venga, les invito a todo el público, aquí estamos en el patio de comidas, todos somos emprendedores, aquí no hay competencia, aquí no hay nada porque Dios amanece para todos. Cualquier cosita, nuestros números de contacto 978-390117 y el 9454-571480, Milagros. Gracias Milagros, ya soy Viviana, continuamos aquí, en el Gran Coliseo Miguel Grau. Tenemos también lo que son los tocados, ¿no? Es una prenda muy bonita que se sirve para poder lucir las damas, ¿no? Tenemos de diferentes colores, por supuesto, y diferentes diseños también. De acuerdo a la vestimenta, ¿no? Si su vestimenta es amarilla, entonces lo vamos a tener que... También tenemos los hermosos mantos. Esos hermosos mantos se hacen también en la ciudad de Cajamarca, producidas por manos cajamarquinas. Les esperamos, los invitamos para que nos puedan visitar en el stand que estamos a la entrada del patio de comida.
o también nos pueden llamar al celular 976-48-8640. Gracias, señora Luz. Gracias. Gracias a usted. Nosotros continuamos aquí mostrando cada una de estas bellezas de esta mano peruana. ¡Qué belleza! ¡Qué orgullo! Lima del Norte. Sí, nosotros somos de Lima. Es un emprendimiento familiar. Es Luciana Sack, se llama mi emprendimiento. Y bueno, ustedes pueden apreciar acá diferentes artículos que son para las bailarinas y los bailarines, pues, ¿no? Hay una belleza de aretes, ¿no? De esas argollas preciosas, sí. Y también los tocados, ¿no? Sí. Para el cabello. Nosotros en esta oportunidad hemos traído los accesorios para dama, son innovados, no estamos trayendo los tradicionales, pero no dejan de tener la esencia. Por ejemplo, son dermilonas innovadoras, pero como les vuelvo a conservando, decir, conservando la esencia, ¿no? Y lo que pueden observar son peinetitas, ¿no? Que sí tienen, son sofisticadas ya, pero dejan pues entrever una fineza, no es algo grotesco, claro, ¿no? Señor Tony, cuéntanos, cuando usted ya no está en esta Expo Galería por este festival y concurso internacional de marinera, ¿dónde lo pueden ubicar? Bueno, nosotros estamos en Puente Piedra, ¿ya? Mi negocio está en Puente Piedra y que visiten nuestra página, Luciana Sack. ¿Tiene alguno de los miembros de su familia que también baila? Sí, tengo una hija, Daniela Condori, que es categoría adulto. ¡Oh! Sí, ahora está participando justamente. ¡Oh, qué emoción realmente! Gracias, señora Victoria. Muchas gracias, gracias a ustedes por la deferencia. Antes de terminar el programa, quiero compartir con ustedes que ya estamos en todas las actividades y la organización de eventos a favor de los abuelitos del Hogar Esplendor. Recuerden que la complicación y la problemática de ellos es la casa. El hogar lo tienen hace 18 años, pero la casa siempre fue alquilada. Lamentablemente viene el COVID y se llevó al dueño. Por lo tanto, ya no se puede continuar con este alquiler. Estamos tocando muchísimas puertas, tanto de las entidades públicas como privadas. Las públicas, lamentablemente, hasta el momento no hay ningún resultado positivo. Siempre nos mandan a después, o que no hay, o que no se puede, o que no se tiene. En las privadas estamos intentando este año, esperemos tener eco y que nuestros abuelitos del Hogar Esplendor no queden en la calle. De esta forma estamos despidiendo el programa, como siempre agradeciendo que nos permitas ingresar domingo a tu hogar. Así que nos encontramos el próximo domingo, 11 en punto de la mañana, aquí en Viva TV. Chau, chau. Ayuda social. Temas médicos. Legales. Dale vida a notas. Los años, turismo. Color a tu vida, cultura. Música y gastronomía. De todo para alegrar tus mañanas. Dale vida a los años. El magazine para gente grande.